Muy buenas, señoras y señores. El habitual, el cotidiano, el amigo Carlos Ballester, concejal de urbanismo. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcelo. No, ya te voy a poner como este de la tele, el paisano. ¿O no? Bueno, a ver, a mí me gusta venir aquí a contar lo mira, que estamos haciendo y lo que dejamos de hacer. Como contigo no voy a hablar lo que habitualmente estoy hablando esta semana, te voy a preguntar por una cosa habitual también. El plan general, ¿cómo está? Bueno, fíjate, casi algunas veces ¿qué querías que te iba a preguntar? ¿Por los demás, por los pasos de cebra? No, plan general. Pues fíjate que lo de los pasos de peatones, la verdad es que me eso siento... no está en el plan general. No, plan no, general. No está en el plan general, pero me siento muy orgulloso de ello. La verdad es que a mí me gusta. Plan general. Plan general, pues bueno, ya también lo he dicho por activa y por pasiva, lo hemos ido anunciando. Es importante que la gente lo sepa, porque hay mucha expectativa en cuanto al plan general en todos los aspectos. Pues bueno, el pasado 6 de junio recibimos notificación de deficiencias, por lo tanto la Consejería de Ordenación del Territorio, la de Fomento, nos devuelve el plan general con deficiencias y por lo tanto, pues una vez más, un intento fallido de aprobación. Y bueno, ahora lo que toca es ponerse a trabajar para subsanar las deficiencias y ver a ver cómo algunas de ellas las solucionamos, porque hay algunas un poco complejas de abordar. A ver si en un breve periodo de tiempo podemos subsanarla y devolverla. Ahora sí, probablemente ya, buscando por como mínimo no aumentar los aspectos en los que nosotros o yo como concejal de urbanismo estoy en contra, y por lo tanto pues tenemos que buscar las soluciones dentro de no aumentar la discrepancia que ya tiene de por sí este plan general. Entonces los aspectos que podamos evitar que se aumente aún más las personas que están en contra del plan general, pues vamos a intentar subsanarlo en ese sentido. Carlos, mucho corregir, mucho recurrir, poco avanzar. Pues desgraciadamente, esa es la realidad. Desgraciadamente, ¿aquí no hay culpable? Aquí no, bueno, ¿no hay soluciones? Yo, si la única si es de, la dimisión del concejal. Bueno, pues si de lo único que estoy tranquilo. Déjame que te pregunte. Te he preguntado. Sí, sí. O sea, tú contestas. Claro, no, pues lo más fácil es pedir la dimisión del concejal, pero se olvidan que en esta legislatura solo hemos estado 3 años tramitando este plan general, tramitándolo, es más, yo estando en contra de este plan general, aún así se ha tramitado y se ha enviado a Murcia. Tendrán que hacerse la pregunta a todas las personas que han estado impulsando este plan general antes de las últimas modificaciones y anteriormente. El Partido Socialista, la última vez que tuvo la alcaldía en este ayuntamiento, antes de este periodo, dejó un plan general con la aprobación inicial, bastante consensuado, muy consensuado, con muy poca disparidad, muy poca oposición a ese plan general. El PP, cuando llegó en 2004 a la alcaldía, decidió cambiarlo. Llegó en 2003, en 2004 empezó todas las modificaciones en vez de continuar con el que había anteriormente, y desde entonces el Partido Popular ha sido incapaz en esos años de aprobar el plan general, y ahora en esta legislatura pues quien ha querido dar un impulso al plan general en contra de, no por no querer aprobarlo, sino en contra en cuanto a no hacer las modificaciones que creíamos que eran necesarias para mejorar este plan general, pues nos hemos encontrado que también han sido infructíferos esos intentos de aprobación. De todas formas, sí que es verdad que lo último que se envió está supuestamente bien consensuado con la comunidad autónoma, pero aún así la comunidad autónoma ha decidido que lo que se ha remitido sigue sin tener su beneplácito y su aprobación, y por lo tanto pues lo vuelven a devolver. Desgraciadamente pueden pedir la dimisión de este concejal, o sea, pueden pedir mi dimisión, no me gusta hablar en tercera persona, pueden pedir mi dimisión,
lo pueden hacer perfectamente, pero lo que tienen que mirar es la gente que ha estado impulsando este plan general, la que ha aprobado este plan general en pleno. Nosotros, el PSOE, siempre ha votado en contra de este plan general. Ahora, en la anterior legislatura y en las dos anteriores, en todas las legislaturas hemos estado votando lo mismo a este plan general. Y bueno, pues tendrá que preguntarse, especialmente el Partido Popular, que ha sido el gran impulsor de este plan general, pues qué es lo que se empeñan en seguir abordando con este plan general, que la comunidad autónoma, que además es de su mismo signo, no lo hace por ningún tipo de despecho, supongo, pues sigue sin ver favorable este plan general. Ya, como después, si tengo tiempo, quiero hablar de política nacional y regional, ¿no? Con los cambios a lo mejor nos pueden afectar, pero digo yo, Carlos, una cosa, vamos a ver. Con tanto tiempo de ir, de venir, de corregir, de alegar, de no sé qué, ¿no podríamos tener un plan general aprobado, un tanto por ciento, un 2, un 3, un 33? Y si no lo tenemos, habría que decir, como decía la Bombi, esta que salía en el plan 1, 2, 3, que tú eras muy pequeñito, ¿por qué será? Pues mira, la última vez que intentamos hablar con la consejería, porque a todo esto la consejería, el consejero de Fomento, sigue sin recibirnos al alcalde y a mí. Ahora vamos a cambiar a nivel nacional. Desde su nombramiento, desde el mismo nombramiento del consejero, el alcalde solicitó una reunión con él, para tener el alcalde y el concejal de urbanismo, una reunión con él, para tratar el tema del AVE y el tema del plan general. Pues a día de hoy hemos vuelto a reiterar la petición. Y nos siguen diciendo que tiene la agenda demasiado ocupada y que no puede atendernos. Bueno, en algún momento se le despejará la agenda al consejero y podrá recibirnos, no sé cuándo será, esperemos que sea antes de que termine la legislatura, porque si no ya nos recibirá otro consejero y seguramente otro color político. Entonces, pues bueno, esperemos que tenga bien recibirnos. Pero en la última reunión que tuvimos con la directora, con la secretaria general de la consejería, precisamente lo que le trasladamos es que ver la posibilidad que teníamos de aprobar, sobre todo las partes donde no hay discrepancias políticas ni sociales, porque no es solo política, sino son sociales, con el número de alegaciones que tiene el plan general. Y hablábamos de aprobar las zonas de protección, de la sierra, de la zona protegida por uso agrícola. Hablar de la zona del polígono, o sea, todo el suelo industrial, para facilitar la implantación de empresas en el municipio e incluso poder abordar tranquilamente ampliaciones del polígono si fueran necesarias de manera rápida y ágil. Y lo que está esperando el mayor número de personas en este municipio, así lo entiendo yo, que es la zona, aprobar la zona de los huertos, que básicamente lo que está esperando es para poder construir su segunda residencia, su residencia de verano o incluso para mucha gente su primera residencia, construirla en la zona de los huertos en una parcela de 2.500 metros. Pues bien, eso fue la propuesta que hicimos y la zona donde tenemos las discrepancias por el tema de la altura, que es el casco urbano, y con los convenios, porque había que resolverlo, nosotros entendemos que hay que resolverlo de otra manera, pues dejar esa zona en suspenso, que además es donde realmente está el déficit de zonas de sistemas generales. Pues bien, la comunidad autónoma no lo tuvo a bien el aprobar solo esa zona. Es más, en este informe de eficiencia, donde más problemas nos pone es precisamente en la zona de los huertos, que es la zona que más gente está esperando su aprobación. Con lo cual, ¿en qué se basa? Bueno, pues nos dicen que no terminan de ver claro el régimen transitorio, que es lo que nos permitiría la construcción en cuanto se aprobara el plan general en fincas de 2.500 metros, dicen que la preordenación que se ha hecho de la zona de los huertos, o sea, los caminos existentes y demás, que no es suficiente, nos hablan de los cálculos de edificabilidad y de zonas verdes en esa zona, que no están de acuerdo tampoco con los cálculos que se han hecho o la manera de imputarlo a cada zona. Desgraciadamente es una de las zonas sobre las que centran el grueso de las deficiencias y nos preocupa de manera importante, más que nada porque esa zona sí que creemos, nos puede gustar más o menos lo que se vaya a convertir después los huertos, porque cuando se parcelen mucho va a perder parte del encanto que tiene ahora mismo esa zona de huertos,
Pero bueno, lo que la ciudadanía, los totaneros y las totaneras realmente quieren y aspiran, la mayoría, es a tener su segunda residencia o su primera residencia en esa zona, con una pequeña parcela, tener arreglada, tener su casa, algunas piscinas, su pequeño huerto. Eso es la tradición y forma parte de las aspiraciones de la mayoría de los totaneros. Eso es algo que tiene que entender la comunidad autónoma y que, bueno, pues somos. Eso sí que entra parte, forma parte de las competencias municipales, que son definir qué tipo de ciudad queremos y qué tipo de municipio queremos. Y hay que tener en cuenta esa idiosincrasia de los totaneros y las totaneras, que es el tener esa zona y tener para la aspiración de tener ahí su segunda residencia. Entonces es algo que la comunidad, en el momento que cumplamos los requisitos legales, tiene que entender que le guste más o le guste menos al técnico de Murcia, que pueda entenderlo más o pueda entenderlo menos. A mí incluso en un primer momento me costó entenderlo, ya lo tengo clarísimo lo que la gente quiere, pero ellos tienen que entenderlo también, y forma parte de la autonomía y de la soberanía municipal el definir en cada zona qué tipología constructiva queremos y qué tipología urbanística queremos en cada una de las zonas. Y los huertos, pues, con un amplísimo consenso de todos los grupos municipales y de la mayoría de la ciudadanía, pues somos favorables a que esa zona, pues, sea lo que es una casi urbanización, donde se puedan construir viviendas en parcelas relativamente pequeñas de 2.500 metros. La comunidad autónoma ahí tendrá que terminar aceptando, siempre y cuando consigamos cumplir con toda la normativa de cumplimiento, y es una de las zonas que más vamos a pelear, y lo tenemos clarísimo desde el PSOE. Esa es una de las zonas que tenemos que defender, porque realmente la gente lo que está esperando es el plan general, la mayoría está esperándolo para eso. Entonces, claro, no, yo que te iba a preguntar, porque a mí esto me resulta, cuando estaba yo leyendo una nota, y que si se metían, que si las pedanías, que si las zonas verdes, que si espacios libres, no sé, que si ahora también el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura, digo, leche, digo, aquí cuando se soluciona un problema, si vienen otras. Esto es como cuando me explicaba mi padre, que en paz descanse, nene, cuando me sé los quebrados, se me olvidan los decimales. ¿Qué pasa? Que van poniendo piedrecitas por el camino para que después a lo mejor la oposición os critiquen de ineptitud, de lentitud, e incluso ahí se base en dimisión. Sí, bueno, la tú dices, este trato me conviene. No, la oposición lo tiene, se va a agarrar a cualquier cosa para pedir la dimisión. Conforme nos vayamos acercando más a las elecciones, pues, y probablemente no solo pidan la mía, sino pidan la de algún concejal más. Eso, bueno, entra dentro de casi el juego político. Es más, algunas veces, pues eso, que focalicen cierta obsesión sobre una persona concreta, pues bueno, si tienen manía conmigo, tienen el objetivo de tumbarme a mí, pues a lo mejor es por algo, lo mismo están nerviosos por alguna cosa, no lo sé, no voy a entrar yo tampoco en eso. Pero que siempre he dicho que es positivo, si se centran en pedir mi dimisión y dejan al resto de mis compañeros del equipo de gobierno hacer su trabajo y hacerlo lo mejor que puedan y esforzarse en eso exclusivamente, yo no tengo ningún problema en recibir todas las iras del Partido Popular, no tengo ni el más mínimo problema, que ya se cansarán, pero no hay problema. Carlos, ¿no se cansa el concejal de urbanismo de esas piedrecitas que le ponen en el camino, que están perdiendo más tiempo en ir quitándolas que en ir solucionando el problema? Por supuesto, señores, digan ustedes, no es más fácil. A ver, amigos, ¿qué queréis que hagamos? Si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, vivir en nuestro pueblo, en nuestro territorio, y es legal. Bartolo, si es que si una de dos, o que nos lo aprobaran ya, o que nos dijeran, mirad, no vamos a aprobar nunca el plan general. Porque estáis mandando vosotros, por ejemplo. Ya está, por lo que sea. Que nos lo digan claramente, que este plan general nunca os lo vamos a aprobar. Y nosotros lo que hacemos es que sobre ese empezamos un procedimiento nuevo. Empezamos un procedimiento además limpio, que no tenga posibilidad de que nadie se vaya luego a tribunales y por los vaivenes que ha dado este plan general no lo puedan tumbar los tribunales, pero que nos lo digan claramente.
Señores, totanero y totanera, este plan general no lo vamos a aprobar nunca. Y nosotros ya sabemos con qué barajas tenemos, pero no. No, os ponemos unas deficiencias que son que tenéis que cumplir un informe que nadie ha emitido. ¿Cómo vamos a cumplir lo que nos dice un informe que no se ha emitido? O sea, si cuando nos dice... se imita, claro, pues, pero ¿cuándo se va a emitir? Si es que no sabemos si se va a emitir o no. O sea, urbanismo de la comunidad autónoma, ordenación del territorio, fomento, pide un informe a medio ambiente, sí. a la consejería de medio ambiente, sí. ¿Vale? Y entonces nos dice a nosotros, ayuntamiento, que tenemos que cumplir el informe de medio ambiente. Pero si es que el medio ambiente no emitió ningún informe, ¿cómo lo vamos a cumplir si no lo han emitido? Pues no cumplirlo porque eso no lo han emitido. Claro, pero es que esas son las cosas que nos están metiéndonos en un callejón sin salida. O sea, no queréis aprobarnos el plan general, decírnoslo claramente, pero no marearnos con un lado y con otro. Porque al final lo único que se están generando durante todos estos años una serie de expectativas en la gente, y al mismo tiempo que se generan esas expectativas, generamos unas frustraciones cada vez que viene deficiencias. Porque a mí no para de preguntarme la gente en el despacho, llamarme, cuándo se aprueba, y enseguida, pues cuando salen estas noticias, pues lo siento mucho, pero mínimo unos cuantos meses. Si nos atendemos a lo último que han tardado un año la comunidad autónoma en decirnos si el plan general le gustaba o no. Un año. Sí, sí, sí. Menos unos días, para que no me digan luego que miento. Han faltado unos pocos días para cumplir un año exacto desde que se envió hasta que han emitido el informe. Evidentemente, pues, cuando me pregunta la gente, ¿cuándo va a estar? No lo sé. Yo te puedo decir que nosotros vamos a intentar solucionarlo lo más rápido posible, nuestra parte. Lo volveremos a mandar y tendremos que volver a esperar. Pero ahora, esperamos a que se emita el famoso informe de medio ambiente antes de enviarlo a Murcia. Es que son cosas de estas que de verdad que casi es de risa. Sí. No, digo de risa no, porque esto es muy serio. Es muy serio, pero es que de serio. Verdad, llega un momento en el que incluso irrita bastante el que nos estén tratando casi como... no, mira, es que esto que me han mandado... ¿Cómo espabila? Claro, es que llega un momento en el que dice, a ver, los técnicos del ayuntamiento están haciendo un trabajo que hay que reconocerle, te puede gustar más o menos, pero el trabajo está ahí, las soluciones te pueden gustar más o menos, pero el trabajo está hecho consensuado con los técnicos de la comunidad autónoma, porque me consta las horas y horas de reuniones que han tenido con ellos, y una vez que se consensúan las cosas, se envían. Repito, aunque yo no esté de acuerdo con esas cosas que se envían, pero se envía tal cual se ha hablado con la comunidad autónoma y luego resulta que no les valen tampoco. Seamos serios, señores. Oye, ¿y vale el delegado del gobierno que va a entrar a partir de este fin de semana? ¿Y vale el gobierno que ha entrado? Porque claro, el Partido Popular parece ser que lo único que está ahora pensando es en no hacerse la puñeta interiormente para el nuevo secretario general de este partido. Pero que no le dejan ni los 100 días de cortesía al Partido Socialista, incluso ya está pidiendo la dimisión de don Pedro Sánchez. ¿Cómo ve el patio político nacional y regional? No nos puede sorprender. No, yo te pregunto. Del Partido Popular, o sea, la elegancia política del Partido Popular hace muchos años que lo abandonó. Cuando está en el gobierno se disfraza un poco de elegancia, pero en cuanto va a la oposición se olvida cualquier tipo de elegancia y de buen hacer de política, pues, y empieza... El Partido Popular fue don Manuel Fraga Iribarnez cuando dijo la calle es mía. Bueno, porque era suya. Pero evidentemente... Porque no la había pagado. El Partido Popular pierde una moción de censura recogida como tal en la Constitución, ellos que son tan defensores en algunos casos de la Constitución, pero cuando algo de la Constitución no les favorece, entonces ya la Constitución, esa parte de la Constitución como que ya no les vale mucho. Fija. Y a partir de ahí, y demostrado está, hay un problema con un ministro, como ha surgido, con Maxim Huerta, ese mismo día, se iba a decir esa misma mañana, no, surgió por la mañana la noticia, y por la tarde, a las 7 de la tarde, ya estaba dimitiendo. Eso, en el Partido Popular, ni lo saben, ni lo conocen, ni lo sabrán, a no ser que cambien mucho las cosas dentro. Ni estaba ni se le espera. Por lo tanto, lo que se está dando ahora mismo, pues evidentemente, por ejemplo, con esa situación, ha sido un claro ejemplo de las diferencias que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Hay una sentencia
que condena a título lucrativo al Partido Popular y nadie tomaba ningún tipo de asunciones políticas ni ningún tipo de... Sin embargo, hay otro partido que en cuanto hay la más mínima sospecha sobre un ministro, como en este caso fue con Maxim Huerta, que era simplemente un tema fiscal y lo que pasa es que él personalmente lo había recurrido, le condena, o sea, pierde el recurso y esa misma tarde está dimitiendo. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. El que no deje en plazo ni margen de los 100 días, estamos acostumbrados. Y cuando empiece el delegado del gobierno, seguramente desde el primer día tendrá ataques frontales por parte del Partido Popular. Cuando se acaba de despedir el anterior delegado del gobierno, que no voy a entrar en calificativos, pero no se ha dignado a reunirse con el alcalde de Totana y con el concejal de urbanismo de Totana para tratar un tema tan grave para este municipio como es el nuevo trazado del AVE, que afecta a varios vecinos en cuanto a sus viviendas. Afecta mucho, pero algunos directamente a sus viviendas de primera residencia. Y no se ha dignado, no voy a hacer ningún tipo de calificativo, pero no se ha dignado, no ha creído necesario tener que reunirse con nosotros. Bien, pues pediremos, cuando mañana se nombre al nuevo delegado del gobierno, pediremos cita con él y podremos comparar cuánto tardan en recibirnos uno y cuánto tarda en recibirnos el otro. Y evidentemente también haremos lo mismo con el nuevo secretario de Estado de Infraestructura para trasladar a no, don Pedro Saura. Don Pedro Saura. Pedro Saura. Natural de Pacheco. De Pachequero. Sí. De Torre Pacheco. Sí. Le pediremos también cita, ya lo tiene la secretaria del alcalde pendiente para el mismo lunes, la semana que viene, pedir cita con él, explicarle nuestro problema, aunque lo conoce, pero explicarle de primera mano nuestro problema, recordárselo. Y cuando decida quién va a ser el nuevo presidente de ADIF, pues ver cómo solucionar el problema, ver la manera que tenemos de solucionar el problema con el nuevo trazado del AVE. En lo que nos afecta más directamente a nosotros, creo que, por lo menos, se nos abre una vía de comunicación con el gobierno central, un poco, por lo menos gente nueva, no digo ni que mejor ni peor, pero por lo menos gente nueva que nos va a escuchar de otra manera, sobre todo con el tema del presidente Adif, que cuando fuimos a hablar con él, pues estaba muy cerrado a cualquier tipo de negociación. Oye, que yo estoy en tu despacho y tiene otra vista la plaza, ¿eh? Con esas pinturas, eso. Digo, ¿tú crees que con el cambio de gobierno, con el cambio de delegado del gobierno, hay otra vista, o veis de otra manera distinta el Partido Socialista en los temas como la línea de alta tensión, en los temas como en los temas del AVE, no sin favoritismo, no sin como, oye, como estos tienen los colores de mi equipo, voy a evitar las faltas a favor de ellos? Casualmente, sino, casualmente hace... ¿Lo veis que de otra forma distinta? Casualmente hace una semana, que va a ser delegado al gobierno, que es también nuestro secretario general del PSRM, Diego Conesa, estuvo reunido tanto con los afectados del AVE como con los afectados de la línea de alta tensión de la planta solar de Lorca, recibiendo de primera mano la información y comprometiéndose con ellos a hacer todo lo que estuviera en su mano. Evidentemente ahora, desde la delegación del gobierno, puede ayudar un poco más. Yo espero y confío y desde el PSOE de Totana no vamos a disminuir ni lo más mínimo nuestras reivindicaciones con los dos temas. Volver al trazado de 2012 en el tema del AVE y en la planta solar fotovoltaica de Lorca, el que se busque un trazado alternativo a la línea de alta tensión o un punto de evacuación alternativo para la planta. Y vamos a continuar centrándonos en ese aspecto, porque que cambie el color del gobierno central o incluso si hubiera cambiado el autonómico, los problemas de los totaneros siguen siendo los mismos y nosotros nos debemos primero a los vecinos de Totana y después a nuestras siglas. Y evidentemente lo que tenemos que seguir haciendo es defendiendo los intereses de nuestros vecinos y vecinas de Totana. Y en eso vamos a estar. Oye, hace unos días fue el debate de la región. No, los grupos de la oposición como diciendo que
que no estaban de acuerdo con lo que había hecho el gobierno regional, y el gobierno regional por lo menos sacando pecho de lo hecho. ¿Tú crees que se ha hecho tantas cosas bien o las que las regulares no superan a los logros que ha hecho el gobierno? Mira, sobre todo, quiero hacer otra pregunta. Tú que eres de urbanismo, ¿tienes noticias de cómo se encuentran los colegios con el amianto aquí en Totana? A ver, hay muchísimas cosas que están todavía por hacer. Por ejemplo, cada vez que nos juntamos concejales de diferentes municipios, incluso alguna vez que he asistido a reuniones con alcaldes, algunos de ellos socialistas, y todos tienen la misma reivindicación. O sea, es que las inversiones que nos llegan, hay casi que mendigársela al director general de turno o al consejero de turno, casi yendo detrás de él, porque no tenemos... Ya lo dijo Jesucristo, pedí y se os dará. Ya, pero no podemos estar pendientes de estar al arbitrio, o sea, que un consejero le caiga bien o le caiga mal y te dé una ayuda o te dé otra, o pueda hacer un municipio más presión que otro, o sea un concejal o un alcalde más persistente a la hora de pedir que otro. Lo que tenemos que recibir los ciudadanos de esta región son tener unos presupuestos claros y unos repartos de esas cantidades, que cada municipio sepamos cuánto nos toca, además con cierta antelación, para que podamos disponer y hacer nuestras disposiciones de la ayuda de la comunidad autónoma a través de esas inversiones. Se debe debatir ya, aprobar una ley de financiación municipal de la comunidad autónoma, para que todos los municipios tengamos claro desde el principio, con la idea bien clara y con números claros, cuánto nos pertenece a cada municipio por parte de la comunidad autónoma, para que nosotros podamos destinar ese dinero a lo que creamos prioritario en cada uno de nuestro municipio. Y en cuanto al amianto en los colegios, creo que todavía tenemos algún centro con amianto en nuestro centro de secundaria, creo que hay todavía con amianto, y seguimos esperando. Se anunció hace un año a bombo y platillo una inversión millonaria para erradicar el fibrocemento en los centros educativos, y desgraciadamente estamos prácticamente en la misma solución. En muchos sitios se ha eliminado porque el ayuntamiento ha podido sacar de algún sitio y hacerlo, pero es que son edificios de la comunidad autónoma, sobre todo los de secundaria, y por lo tanto la comunidad autónoma a la que le corresponde. Bastantes competencias impropias asumimos ya, para encima de todo tener que estar asumiendo aún más gastos, sobre todo cuando ya han anunciado que tienen el dinero para hacerlo. Si está el dinero presupuestado, si está anunciado, si se han hecho la foto de que existe ese dinero, por favor, inviértase y gástese lo que se tiene que gastar. Carlos, una pregunta. Vamos a ver, imagínate que el lunes por la mañana, cuando llegues a la Concejalía de Urbanismo, te encuentras una nota del señor alcalde y te dice: Carlos, acércate para la alcaldía. Y cuando llegas allí te dice: oye, mira, que te propongo que cambiemos de cartera. Tú te vayas, por ejemplo, a deportes, ya no sé qué, y aquí quien ocupa otro. ¿Te sentirías decepcionado? Y esta ya es la última, palabrica del niño Jesús. ¿Qué te parece la pintura de los pasos? La pintura de los pasos, ya lo he dicho antes, me parece fenomenal, de verdad. Primero, le da un toque a los pasos de cebra. La vista que tengo desde mi concejalía es magnífica, se ve muy bonito, le da un toque de alegría a la plaza, que de verdad que me gusta mucho. Sí. Pero además, ya no solo estéticamente, sino la carga simbólica, yo me siento muy orgulloso de esos pasos. En mi partido ha militado Pedro Cerolo, sí. Nosotros hemos aprobado la ley de las parejas de mismo sexo, los matrimonios de mismo sexo, y por lo tanto no puedo hacer otra cosa nada más que eso. ¿El cambio de cartera lo tomarías como una dimisión? Pues lo del cambio de cartera, si el alcalde... Piénsalo y en la próxima me lo dan la respuesta. Pues será la semana que viene, seguramente. Pues venga, señoras y señores, vamos a terminar con una sonrisa, que se acerca el fin de semana. Quedes con Dios.